La batalla por la liberación de los antiterroristas cubanos sigue enfrascada en una férrea lucha del bien contra el mal. Esta semana, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco colgó en internet un nuevo video que presenta al destacado actor estadounidense Danny Glover en conferencia de prensa por la libertad de estos valerosos cubanos. Glover aclaró a los periodistas del sitio YouTube sobre la realidad y las verdades que defienden estos cinco hombres capaces de infiltrarse en grupos violentos del exilio cubano y brindaron información al FBI que le permitió a esta fuerza interceptar grandes cantidades de explosivos ilegales en el río de Miami. Además, señaló el destacado actor sobre los ataques que acometieron estos grupos a hoteles cubanos, clubes y restaurantes para mostrar que Cuba no era un lugar seguro y obstruir así los ingresos que hoy tenía la isla en el sector del turismo. El actor estadounidense Danny Glover mostró imágenes de esta lucha y sobre la interrogante del culpable. Exactly did this? Luis Posada Carriles. No voy a decir, como dicen ustedes los americanos, no comento. The Cuban Five uncovered terrorist plots by infiltrating the... Didn't they get a fair trial? Imagine what five Cuban agents faced in Miami in 1998. An intimidated jury, a judge that always sided with the prosecution. Glover convocó a estos profesionales de YouTube para dar fin a tanta injusticia con un reclamo al presidente norteamericano Barack Obama. And tell President Obama to free them. A real humanitarian gesture. La libertad nació.